2023, reciban un saludo, amigo Juan Colorado. Un gusto, un placer saludarnos. Saludamos a la gente de Filmaciones Alanis, un moto de jaripeo. Para todos ustedes, Rancho Las Vírgenes. Aquí está su hijo, el que comanda orgullosamente a esta grandiosa... Que es el patrón de todo lo imposible, al que se le han encomendado los casos más difíciles y desesperados. Que suplico que si el día de hoy el Señor me castiga y me encuentre perdido sin salida, en este momento, Señor, bríndame tu mano. Enséñame el camino que lleva hacia el reino de Dios. A ti, mi Señor Dios, te suplico tu puerta la dejes abierta o posiblemente te visite hoy. Y cuando esté allá contigo rindiéndote cuentas, de la mano de mi zancuda, solo espero me digas: bienvenido, hijo, a la gran final. Tu boleto de entrada ya lo he pagado. Que venga el aplauso, que venga la Diana.
buitres para el Goyo de Jalisco, con pretal de grapa. Póngalo. Este gran tono de compromiso es el indio de los buitres del ingeniero Campos, un toro que nos ha regalado buenas, y que el día de hoy esperemos que sea de lo mejor para que el público salga contento y los ecos ausentes se vayan bien. Le gustó la monta, estuvo buena, dice el ganadero, le voy a dar un premio. Me gustó su trabajo, regáleme el aplauso. Y otra diana, muchachos de la banda. Chora de Mezquital, y esta monta la patrocina el amigo Ruperto Arjona. Es el patrocinador de esta monta, el amigo Ruperto Arjona. Ok, dime nomás para mandar el saludo. La patrocina con mucho respeto el amigo Ruperto Arjona. Le mandamos un saludo cordial donde quiera que se encuentre. El amigo Ruperto Arjona con esta monta está apoyando también al evento de los hijos ausentes aquí en San Rafael, en su edición 2023. Es el rebozo y el choro de Mezquital, amigo de la banda. Vámonos, 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 vámonos. ¡Puerta, puerta, aquí está! El choro y el rebozo, el choro. Es el infiernito el que viene a continuación para Resortes de Jalisco. Amigos de la banda, pongan la música, muchachos. Ok, vamos a mencionarles quién dona este tono. Es el infiernito y el resorte es donado por el señor de los gallos, que con mucho respeto ha apoyado también al evento de los hijos ausentes, el señor de los gallos. Le mandamos un saludo muy cordial. Es el infiernito Resortes de Jalisco. San Rafael, su fiesta 2023. El cajón de la fama, el cajón de las ilusiones, el cajón del dinero, la sonrisa. Vamos a ver. ¡Venga, ya, chamaco! ¡Venga, muchachos!
cuidado en granito de rancho de las vírgenes, cayó privado en Montador. Algún enfermero de los de la banda, alguien que sepa de Protección Civil, nada, vamos a ver para darle asistencia a este montador. ¡Público! Vamos a ver, llévense los muchachos. ¡Bájate por ahí, Pipe! ¡Bájate! ¡Bríncale! Vamos a ver, ya está. Vamos a ver cómo se encuentra este muchacho. Ojalá que todo esté bien, ojalá que no pase a mayores. Ojalá que sea el susto y no pase nada grave el día de hoy para que todo salga bien. ¡Qué velocidad el hijo! Verónica, ¿viste la velocidad que llevaba? Lo va a checar, espérate. Vamos a ver, un doctor, ya llegó uno, ¿no? Chécalo, ya está ya uno checándolo ahí. Un doctor que sepa de asistencia para que le dé, lo cheque, lo vea a este muchacho. Tiene abertura en la cabeza, vamos a checar a ese muchacho. Todo listo, todo preparado y todo sea para bien. Saludamos al ingeniero Campos, estamos en su tierra y en su casa. Gratis, que no se pueden ustedes perder, así es que prepárense todos, vamos a mover lo que antes era cintura, ahí se los encargamos. Recuerden que terminando el evento nos vamos allá al domo principal porque llega la máxima de Jalisco. Salsonecito, muchachos, todo preparado, que aquí viene lo bueno. Whisky la güeza a lo supremo, dijo que lo oiga. ¡Vámonos! Y hoy se juntó algo. ¡Vamos a ver! ¡Fuerte, muchacho! ¡Aquí está la salida, se va! ¡Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo! ¡Ayúdalo, chico! ¡Segura el toro, segura el toro! ¡Pégalo al parale, pégalo ahí! ¡Pégalo ahí! ¡Pégalo ahí, chico! Peguen el toro ahí, peguen el toro en el cajón, peguen el toro en el cajón, parece que ya, chequen al Huiza, señoras y señores, otro jinete lesionado, vamos a checar al Huiza. Silencio, porque vamos a realizar otra vez, de nueva cuenta, la oración del jinete, una oración que va dedicada con mucho respeto a San Judas Tadeo, a la Virgen del Rosario de Talpa. Ahí está, vamos a pedirle también a San Rafael para que cuide y los proteja a los jinetes que van golpeados. Veo a los jinetes tensos, a los jinetes con preocupación. Yo quiero decirles, muchachos, que todo va a estar bien. Dios Todopoderoso, la Virgen del Rosario de Talpa, los va a cubrir con su manto. Vamos a ponernos rodilla en piso, señores jinetes, para hacer una plegaria, una pequeña oración por los jinetes caídos y golpeados que hoy tenemos y que siempre estarán con Dios y siempre los va a acompañar San Judas Tadeo. Señor, hoy me encuentro aquí de rodillas acordándome una vez más de ti. He recorrido muchas plazas y me has hecho feliz. Señor, hoy solo vengo por unas cuantas monedas, termino mi monte y me retiro. Señor, solo espero que con la luz de tus ojos ilumines el camino de mi familia
ya que cada que me salgo a trabajar, ellos me esperan con dicha y con amor. A ti, Señor, tú que eres el patrón de todo lo imposible, al que se le han encomendado los casos más difíciles y desesperados, te suplico que si el día de hoy el toro me castigue y me encuentre perdido sin salida, en ese momento, Señor, bríndeme tu mano, enséñame el camino que lleva hacia el reino de Dios. Y a ti, mi Señor Dios, te suplico tu puerta, la dejes abierta, posiblemente te visite hoy. Y cuando esté allá contigo rindiéndote cuentas, de la mano de mis ajudas, solo espero me digas: bienvenido, hijo, a la gran final. Tu boleto de entrada ya lo he pagado. Venga el aplauso, otra Diana, muchachos. Y que todo esté bien, señores.